saludo tengan todos, estimados estudiantes, profesores y familia general que en esta hora nos sintonizan. El día de hoy continuamos con las clases de matemáticas para el duodécimo grado. Y lo hacemos con lo que habíamos orientado en la clase anterior. Hoy vamos a estar revisando la autoevaluación que se orientó en la clase anterior. Entonces, recuerden los estudiantes que puedan descargar el PowerPoint. Ya se los estoy mostrando en la diapositiva. Recuerden que podemos acceder a estos sitios web. Antes, bueno, recordar que el contenido que hemos tratado es de la unidad 1 y la unidad 2. Y ya paso a retomar los códigos QR que los pueden llevar a las páginas donde podemos descargar el PowerPoint. Y en parte podemos ahorrarnos, ¿no? Esta parte de tener ya la resolución de todos los ejercicios que se orientaron anteriormente. Recuerden, podemos escanearlo e ir a las páginas web y descargar el PowerPoint. Vamos entonces a comenzar con los ejercicios que habíamos orientado. Importante el PowerPoint que les dejo en las páginas web. Quiero decirles que tiene los ejercicios, pudiéramos decir, más desarrollados. Por eso les recomiendo que traten de descargarlos, por supuesto. Aquí vamos a ver las respuestas y vamos a explicar algún que otro ejercicio, quizás los más complejos. Bien, la primera pregunta, de verdadero o falso. Y este es el cuestionamiento que trae. La parte imaginaria, el número complejo. Y este es el número complejo, z igual a 2 menos 5i. Y dicen que es 2. Aquí debemos analizar, por supuesto, que la parte imaginaria de un número complejo sería el coeficiente, el número real que acompaña a la unidad imaginaria. Por lo tanto, es menos 5, no es 2. De ahí que esta proposición es falsa. Bien, vamos a ver ahora que la segunda es verdadera. ¿Por qué no? Tenemos una ecuación, x cuadrado más 16 igual 0. Y tenemos dos soluciones, dos posibles soluciones. Y debemos decir si es verdadero o falso, que son soluciones o no lo son. En este caso es importante el teorema fundamental del álgebra. Tenemos una ecuación de grado 2. Según el teorema fundamental del álgebra va a tener dos soluciones complejas de manera general. Recuerden que los números reales también se consideran números complejos. Pero en este caso la mejor forma de verificar lo que tenemos aquí es sustituir donde está la x en la ecuación el valor de 4i y menos 4i. Y si lo hacemos, para ambos casos vamos a obtener menos 16 más 16, que esto resulta 0. Y ciertamente estos dos valores verifican la ecuación, hacen que el miembro izquierdo sea igual al miembro derecho, por lo tanto es verdadera. Vamos a continuar con el verdadero o falso. Recuerden que eran dos incisos más. Aquí tenemos el siguiente. El coeficiente del cuarto término del binomio a menos b a la 6 es 20. En este caso es importante que podemos aplicar el triángulo de Pascal. Podemos aplicar el triángulo de Pascal, lo único que el exponente es 6, ¿no? Y entonces un poco que nos demoraríamos haciéndolo. Sería más rápido, por supuesto, saber que los coeficientes, en este caso de un binomio elevado a la n, se obtienen con los números combinatorios. Y vamos a la diapositiva y les muestro cómo hacerlo de manera más fácil. Y aquí se los estoy mostrando. Recuerden que serían las combinaciones de n elementos tomados p a p. Pero en este caso, ¿quién sería n? ¿Qué es lo más importante? Sería el exponente de este binomio, es 6. ¿Y quién sería p? Bueno, tenemos que concentrarnos en el ejercicio. Nos piden determinar el cuarto término del binomio. Debemos restar. P va a ser 4 menos 1. Es igual a 3. Y entonces sí estaríamos en condiciones de sustituir en la fórmula que conocemos de las combinaciones. Y ciertamente el resultado es 20. Por lo tanto, es verdadero. Espero, bueno, que hayan entendido. Repito, en el PowerPoint tenemos una explicación más exhaustiva donde se muestra el triángulo de Pascal, se resuelve por esta vía y también se resuelve por los números combinatorios, como les muestro aquí. Vamos a continuar entonces. Y en el siguiente inciso, en este inciso no tiene mucha complejidad, sin embargo hay estudiantes que no logran entender bien la idea de que si tenemos debajo de un radicando un número negativo, esto en lo real puede que sí tenga sentido, solo si el índice no es par. Si el índice fuera par, no tendría sentido, esto fuera falso. Pero el índice es impar, es raíz cúbica de menos 64. Y sabemos que la raíz cúbica de menos 64 sería menos 4. Por lo tanto, sí pertenece a los números reales y la proposición es verdadera. Bueno, espero haya entendido. Vamos a continuar para el siguiente ejercicio. Ahí aquí tenemos el 1.2. Debemos marcar la respuesta correcta.
Nos dicen lo siguiente, la cantidad de números de tres cifras diferentes que se pueden formar utilizando estos dígitos, noten que son cinco dígitos, está dada por el resultado de calcular y aquí tenemos las alternativas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos analizar si tiene importancia, si importa el orden o no importa el orden. Y miren, si tomamos por ejemplo el número 1, 3 y 4, no nos están hablando de conjunto, nos están hablando de formar, por ejemplo, con el 1, con el 3 y con el 4, de formar todos los posibles números, no solo con ellos, es decir, con cada trío de números que podamos tomar aquí. Por lo tanto, en ese caso sí importa el orden. Repito, con 1, 3 y 4 se pueden formar hasta 6 números. Y en este caso deberíamos seleccionar y primero, bueno, definir, claro, por supuesto que estamos hablando de 5 números que vamos a combinar entre ellos, ¿no? En este caso van a ser las variaciones en realidad. Y P sería, es decir, 5 elementos tomados de 3 a 3. La respuesta sería el inciso C, las variaciones, que es donde no importa el orden. Y es donde se tienen un mayor número de combinaciones, ¿sí? No es el caso de las combinaciones, en realidad, que se obtiene un menor número, por supuesto. Continuamos. Y vamos a ver este ejercicio. En este ejercicio, bueno, ahí lo pueden ver, nos hablan de que dos grupos de medicina de segundo y tercer año pesquisan una cierta área, ¿no?, de una población. Y bueno, en el primer grupo vamos a tener dos estudiantes, es decir, dos estudiantes de segundo año y 18 estudiantes de tercer año. Y es un ejercicio de probabilidad. La probabilidad que haya sido visitada por estudiantes de segundo año es que hayan sido visitadas alguna casa que se tome, ¿no?, alguna familia que se tome al azar. En este caso debemos estar claros de cuáles son las posibilidades, ¿no?, que tenemos. El evento que estamos analizando, por supuesto, es la visita, ¿no? Es la probabilidad que haya sido visitada por estudiantes de segundo año al seleccionar al azar una familia, ¿sí? Es decir, la idea de visitar una familia al azar. Esto lo pueden hacer hasta 30 estudiantes que tenemos aquí, 12 más 18. Pueden ser hasta 30, ¿sí? Son los casos posibles, pero los casos favorables serían, como dice el final de la orden, la probabilidad que haya sido visitada por estudiantes de segundo año. Los de segundo año son 12 estudiantes. De ahí que los casos favorables serían 12 y entonces quedaría este cociente, ¿no?, esta división, y el resultado sería 0,4, por lo tanto B sería la respuesta correcta. Continuamos entonces, pero bueno, que hayan entendido, que hayan verificado, ya ustedes trabajaron aquí, espero que lo hayan realizado, ¿no?, de manera correcta, y vamos a continuar. Y ahora vamos a ver el ejercicio siguiente, ¿no? Un ejercicio donde había que aplicar el principio de las inclusiones y las exclusiones. Nos hablan de un grupo de estudiantes y nos hablan de preferencia que ellos tienen. En este caso, las ciencias les va a gustar a 18 estudiantes y las letras a 17 estudiantes. Pero nos dicen que 5 estudiantes gustan de ambas tendencias, ¿no?, de las ciencias y de las letras. Un error común es que el estudiante, cuando vaya a resolver este ejercicio, sencillamente sume 18 más 17. Y bueno, diga que el total de alumnos es esa suma. Y por supuesto que no es así, porque hay alumnos que comparten el gusto. Entonces de esto debemos auxiliarnos de diagramas de Venn, sería ideal. Es una de las mejores formas para hacerlo. Ahí lo pueden ver, ubicamos ambos grupos de estudiantes. Pero en el área común, en la intersección de estos dos conjuntos, debemos ubicar los 5 estudiantes que gustan de ambas tendencias, ¿no?, de ambas asignaturas, las de ciencias y las de letras. ¿Y qué debemos hacer ahora para completar el área que queda en blanco aquí en el caso de las ciencias y en el caso de las letras? Es decir, el resto de estudiantes que solo van a preferir la ciencia y solo van a preferir las letras, debemos sustraer 18 menos 5, porque 18 es el total que prefiere ciencia. Y el resultado va a ser 13. Por supuesto que lo colocamos aquí. Lo mismo para las letras, serían 17 estudiantes menos 5, que gustan de las letras, pero también gustan de la ciencia, ¿no? Estamos buscando los que gustan solo de las letras, los que prefieren las letras. Serían 12 estudiantes. Finalmente, frente a nuestros ojos tenemos la respuesta. Es sumar sencillamente esos tres números. Otra forma de resolver este ejercicio sería, por supuesto, unir ambos conjuntos, 17 y 18. Sería 35, pero debemos restar la intersección de estos conjuntos, que serían 5 elementos. Entonces, 35 menos 5 es 30 y obtendríamos el mismo resultado. Esto que les explico ahora tiene un poco más que ver, ¿no?, con la definición que tenemos en el libro, pero la idea de los diagramas, yendo de adentro hacia afuera, nos ayuda a resolver mejor este tipo de ejercicio. Vamos a continuar entonces.
La respuesta correcta sería 30, por supuesto. Y vamos a ver ahora el ejercicio que tenía que ver con la estadística, ¿sí? La tabla que mostraba, ¿no?, la distribución de la cantidad de casos diagnosticados de COVID-19 por municipios en La Habana el día 20 de febrero. Estos son datos reales. Lo más importante es tener claro que esta frecuencia absoluta que aparece aquí en esta tabla nos está hablando del número de municipios que va a tener, ¿no?, un número de personas diagnosticadas con COVID, por ejemplo, en el primer caso, entre 14 y 24. Hay cuatro municipios que van a tener entre 14 y 24 pacientes, ¿no?, diagnosticados con COVID. Y así sucesivamente, esto debe quedar claro. Vamos a ver entonces los incisos. Y por supuesto que retomamos la tabla. Dice que la cantidad de municipios de La Habana con 44 o más casos positivos ese día fueron, creo que es bien sencillo. Cuando vamos aquí, podemos ver que el 44 pertenece a esta clase. De ahí que nos fijamos en la frecuencia absoluta, porque nos dicen la cantidad de municipios serían, y se los voy a mostrar, dos municipios y un municipio, la suma sería 3 y esa sería la respuesta. Tres municipios van a tener, por supuesto, 44 o más casos. Vamos a ver el siguiente inciso. Dice que los municipios de Cerro y Boyero reportaron 34 casos positivos ese día. Entonces ellos están ubicados en la clase. Vamos a ver, reportaron 34 casos. El error del estudiante puede ser ubicarse en esta clase, pero el 34 no pertenece a esta clase. Noten que es abierto. Pertenece a esta que tenemos aquí. Entonces, podemos ver que en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Insisto, ¿ellos están ubicados en qué clase? Bueno, evidentemente, si tienen 34, van a estar ubicados en esta clase, de 34 a 44. En este intervalo, ahí lo pueden ver, esta sería la respuesta. Vamos a continuar. Espero que hayan entendido, es bien sencillo esta parte. Y vamos a ver la otra. La marca de clase de la clase modal es, la pregunta que viene a nuestras mentes es, clase modal. En el caso de la clase modal, es la clase que tiene mayor frecuencia. Y ya lo estamos viendo, es bien sencillo, nos fijamos en la columna de frecuencia absoluta y ahí está. ¿Y cuál sería la clase? Por supuesto, debemos mirar a la izquierda. Hay estudiantes que responden en este tipo de ejercicio a veces, 5 es la respuesta. No, están hablando de clase. La clase modal es la clase a la que le corresponde la mayor frecuencia absoluta. Entonces sería, como ya lo vemos, de 34 a 44, esta clase. Pero lo que nos están preguntando es la marca de clase de esta clase modal. Y la marca de clase, recuerden que se calcula sumando los extremos, es decir, límite inferior y límite superior de esta clase y dividiéndolo entre 2, la semisuma. Y por lo tanto es 39. Y ahí pueden ver la respuesta. Vamos a ver el siguiente. En La Habana ese día se diagnosticaron como promedio. Nos están preguntando el promedio y estamos en datos agrupados. Vamos a recordar la fórmula. Sería la sumatoria ¿de qué? Del producto de todas estas frecuencias absolutas por supuesto, la marca de clase. Pero el ejercicio en la tabla ya nos los está brindando. Y ahí lo vemos. La frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase. Lo pueden ver. Y se divide entre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. El número de datos, ¿no?, que estamos analizando. Aquí lo pueden ver en el denominador. Y sencillamente, ¿cómo lo calculamos? Ahí tenemos estos dos valores que son los totales, serían esas sumas de las que se habla en el numerador y en el denominador, y cuando dividimos el resultado va a ser 34,3. Y este sería el promedio. Espero que, bueno, lo hayan realizado de manera correcta. Y entonces les doy un breve tiempo, ¿no?, por si quieren anotar estos valores. Continuamos entonces y vamos al siguiente. En este caso ya entramos al ejercicio 2, donde nos hablan de que tenemos una sucesión, ¿no?, de números y la sumatoria de estos números, ahí la pueden ver. Esta sucesión, cada término de esta sucesión de números se obtiene sustituyendo los valores de n en 5n más 2, que es el término general.
Importante aquí darnos cuenta que el primer término de esta sucesión, digo sucesión, pero lo que tenemos delante de nosotros en realidad es la sumatoria de los términos de una sucesión, ¿sí? Pero debemos estar claro que, bueno, estamos hablando de términos de una sucesión. El primero se obtiene para n igual 0, 5 por 0, 0 más 2, 2. Ahí lo pueden ver. Esto es importante. Empezamos para n igual 0. Y vamos a ver ahí el valor del sumando que ocupa el lugar 26. Por supuesto que debemos sustituir en el término general. ¿Cuál sería el error? El error sería sustituir el 26 en el término general, porque cuando comenzamos para n igual 0, en realidad sucede que n va a ser igual al lugar menos 1. Y están hablando del lugar 26, ahí lo pueden ver en el inciso, ocupa el lugar 26. Restamos 26 menos 1, esto va a resultar 25, y este número es el que debemos sustituir en el término general, 5 por 25 más 2, y vamos a obtener 127, y este sería a sub 26. ¿Sí? Que es el término que en realidad ocupa el lugar 26. Esto debe quedar claro. Esto sucede cuando el primer término, insisto, se obtiene para n igual 0. Espero lo haya realizado de manera correcta en casa y vamos a continuar. Y ahora sí vamos a ver el inciso B, que tiene que ver con una demostración, ¿no?, de una proposición en los números naturales, que es que la sumatoria de todos los términos de esta sucesión va a ser igual a esta fórmula que tenemos aquí, n más 1, que multiplica a 5n más 4 sobre 2. Es decir, esta fórmula nos va a generar las sumas parciales, las sumas hasta cierto valor de n. ¿Ok? Y esto debemos demostrarlo. Lo primero que debemos hacer, ya se los muestro, es el inicio de inducción, probar que se cumple para un n determinado. Sabemos que el primer término se genera para n igual 0, y vamos a ver que cuando nos concentramos en miembro izquierdo y sustituimos para n igual 0 en el término general, obtenemos por supuesto que 2, ya eso lo sabemos, 2 es el primer término y a la vez es la suma para n igual 0. Es decir, para n igual 0 la sumatoria, la suma parcial es 2, y ya se los estoy mostrando, es 2. Y bueno, aquí lo pueden ver, ahora se los muestro al final. El otro paso sería sustituir en la fórmula, importante. Y ahí es donde tú demuestras que se cumple para un determinado n. Si es verdad que esta fórmula genera la sumatoria para n igual 0, que ya sabemos que es 2, ¿sí? Porque cuando tenemos un solo número no lo sumamos con ninguno, 2 es la propia sumatoria. Y sustituimos, calculamos, y evidentemente por la fórmula también obtenemos 2. Quiero, bueno, retomarlo para que lo vean. Esto es lo que sería el inicio de inducción, demostrar que se cumple para un n determinado. Visualmente nos damos cuenta que la primera sumatoria es 2 en el miembro izquierdo, porque para n igual 0 tenemos 2, y repito, un 2 no podemos sumarlos con más otros números, tenemos solo ese número, da 2. La verificación en realidad es que por la fórmula, cuando sustituyamos para n igual 0, ciertamente genera esa primera suma parcial, que sería 2, y ahí lo estamos demostrando. Vamos a ver los otros pasos. Tendríamos la hipótesis de inducción, ya se las muestro, ahí la tiene. Es suponer, por supuesto, que se cumple para n igual k. ¿Dónde está n? Sustituimos por k, y noten que le he llamado a la proposición s en k, porque en realidad la proposición en los números naturales que estamos viendo ahora es que la sumatoria, es una sumatoria en realidad de todos estos términos de la sucesión, va a dar, se puede obtener con esta fórmula que tenemos aquí en miembro derecho. Vamos a ver entonces que la tesis de inducción sería que suponer, ¿no?, o de deducir de que si se cumple para n igual k, se va a cumplir para n igual a k más 1. Eso después debemos demostrarlo. Aquí solo estamos planteando la tesis de inducción, y ahí lo tienen. Una recomendación: mantener, y se los muestro, el término general de la sucesión originalmente, aquí lo tenemos, y obtener el siguiente término, que es el que se obtiene para n igual a k más 1, sustituyendo en el término general, ¿no?, de la sucesión que tenemos, sustituyendo k más 1, ahí lo tienen. También sustituimos en la fórmula de la sumatoria k más 1, y aquí se los muestro, aquí lo sustituimos, ahí lo pueden ver. Y esta sería la tesis de inducción. Vamos a formalizarla colocando delante, ¿no?, que es la sumatoria para K más 1. Ahí lo pueden ver. Y ahora vamos a ver entonces cómo realizar la demostración. Espero estén verificando, ¿no?, que han trabajado de esta manera. Vamos a pasar entonces a la demostración. En la demostración, recuerden que debemos partir de P en K y deducir P en K más 1. Si logramos hacer esta demostración, por supuesto que hemos demostrado la proposición. Vamos a ver.
retomamos, es en K, la proposición para acá, ¿no? Ahí lo pueden ver que es la hipótesis y la tesis. Ahí mostramos la hipótesis y la tesis. Porque quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles cómo deducimos qué debemos sumar, en este caso, porque es una sumatoria, sumar a S en K para poder llegar a S en K más 1. Y vamos a anotar en el miembro izquierdo lo que es igual, toda la porción de sumatoria que es igual y qué es diferente. Miren, lo que es diferente es este término que tenemos aquí y este es el que debemos sumar. Eso es importante. Por eso deben hacer esta comparación y ahí tenemos qué debemos sumar. Bien, en este caso vamos a retomar, ¿no?, la demostración, ya se las estoy mostrando, y vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Debemos sumar a ambos miembros de S en K 5K más 7, que es el término que se debe sumar. Ahí lo pueden ver. También le sumamos a miembro derecho 5K más 7, ahí lo tenemos. Y la demostración en sí estaría en demostrar que este miembro derecho va a ser igual a la tesis de inducción, al resultado que obteníamos, aquella fracción que obteníamos en la tesis de inducción. Puesto que ya vemos que el miembro izquierdo, por supuesto, que es idéntico ya a lo que teníamos en la tesis. Vamos a ver si esto también resulta así. En este caso calculamos, ¿sí?, mínimo común múltiplo, como ustedes conocen, es bien sencillo ahí, y ampliar numeradores, lo pueden ver, y finalmente este es el resultado que obtenemos. Y ciertamente la fracción que hemos obtenido es la que corresponde a la tesis de inducción. Hemos partido de S en K y hemos llegado a S en K más 1, lo hemos demostrado. Lo demostramos para un número N y después de suponer que se cumple para K, para N igual K, hemos podido deducir que se cumple para n a k más 1. ¿Sí? Lo hemos demostrado. Solo queda concluir el ejercicio y ya se los estoy mostrando. Por lo que queda demostrado que la proposición, por supuesto, se va a cumplir para todo n que pertenece a los naturales. Eso debe estar claro cuando resolvamos un ejercicio de este tipo, siempre concluirlo, por supuesto. Vamos a continuar con el último inciso de este ejercicio, que nos habla de calcular la suma hasta el término que ocupa el décimo lugar. Sucede lo mismo. Como el primer término se obtuvo para n igual 0, por supuesto que no podemos sustituir en la fórmula de la sumatoria por 10, ¿sí?, porque nos dice hasta el décimo lugar, la suma parcial hasta el décimo lugar. Debemos sustraer 10 menos 1 y esto va a dar 9. Y cuando sustituimos el 9 en la fórmula de la sumatoria, vamos a obtener 245. Esta sería la respuesta correcta. Vamos a ver entonces el ejercicio 3, ya nos está quedando poco tiempo, vamos a verlo rápido. Y nos dan los números complejos, recuerden, y nos piden calcular la conjugada de Z1. Lo más importante en este caso, aquí vemos este no es la conjugada, por supuesto, este es Z1. Lo más importante es convertir y a la 11, ¿a qué va a ser igual? Debemos dividir, recuerden, el 11 entre 4 y el resto va a ser 3. Y a la 3 siempre va a ser igual a menos y. De ahí que obtenemos este 2i que tenemos aquí, y sustituyendo i cuadrado por menos 1 obtenemos el menos 5. Este es el número y su conjugada, recuerden que es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria, por supuesto. En el caso de el otro, expresar en forma trigonométrica Z2, esta sería la respuesta, que la retomo aquí y rápidamente les explico que es interesante representar el número, representar el vector, ¿no?, y el afijo del número. Esto nos dice en qué cuadrante está este ángulo, el ángulo que debemos tomar para formar, pasar de la binómica a la trigonométrica. Por supuesto, si vemos que la tangente da negativa, por eso el ángulo está en el segundo cuadrante, y el ángulo va a ser pi sobre 4, el ángulo de prueba, pudiéramos decir, y sustrayendo 180 menos pi sobre 4, vamos a obtener el ángulo en realidad, que es el que se va a usar en la forma trigonométrica. Por supuesto que 3 raíz de 2 sería el módulo del número complejo, ρ, que ya sabemos cómo calcularlo. Espero que lo haya resuelto así. Por último, quería mostrarles la idea de este ejercicio que nos pide la igualdad entre dos números complejos. Y ahí se los estoy mostrando. La esencia sería igualar, y ya se los muestro rápidamente, ya no tenemos mucho tiempo. Recuerden que dos números complejos son iguales y la parte real, las partes reales son iguales y las partes imaginarias, se forma un sistema de ecuación, que es lo más interesante aquí, cuando igualamos x más y igual a menos 3 y 3y igual a 3, ahí lo pueden ver, resolvemos el sistema y estos serían los dos valores que quiero que en casa verifique si lo hicieron bien. Por último, mostrarles que la división resulta 3 sis de 30 grados. Quiero mostrarles esta respuesta ya para terminar. Sin tiempo para más,
ya nos estamos despidiendo. Recuerden verificar si las respuestas que hemos mostrado aquí son las correctas y nos vemos en otra ocasión.